Para las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 303 nuevos casos de COVID-19. Desciende poco a poco la cifra de nuevos contagios en el Cesar. A 16.416 ascendió la cifra de contagiados en el departamento. 11.350 se han recuperado. 4.482 se encuentran aislados en sus casas. 61 están hospitalizados. 65 en UCI y 458 personas han fallecido. La Secretaría de Salud Municipal y Departamental se tomaron hoy el sector del Boliche y la zona de tolerancia de Valledupar en el marco de la estrategia PRAS y los rastreadores de vida. En la jornada que inició a las 6 de la mañana en el Colegio El Carmelo, se prestaron los servicios de atención médica, exámenes de laboratorio, citología y además se realizaron pruebas de COVID-19. El Cuerpo de Bomberos de Valledupar continúa exigiendo los meses de salario que les adeudan. Sellaron el área de la parte administrativa de la entidad. Los presos de la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, recibieron moringa y otras plantas medicinales por parte de un líder indígena perteneciente a la etnia Wiwa para combatir el coronavirus tras la confirmación de 20 casos positivos entre la población carcelaria. Es de anotar que los 1.400 reclusos del penal permanecen aislados para así contener la propagación del COVID-19. En una visita de inspección, vigilancia y control que realizó la Secretaría de Salud Municipal a la Clínica Veterinaria de la Universidad de Santander, hallaron varios medicamentos vencidos. 600 jóvenes de estratos 1 y 2 se formarán de manera gratuita a raíz del convenio interadministrativo entre la Alcaldía de Valledupar y la Universidad Popular del Cesar, denominado Matrícula Cero. El director del Aero Civil, Juan Carlos Salazar, en visita técnica al aeropuerto Caritama de Aguachica, anunció que esa terminal aérea está lista para reiniciar sus operaciones, ya que cumple con todos los protocolos de bioseguridad. El alcalde de Pailitas, Carlos Javier Toro, sufrió golpes leves tras sufrir un accidente de tránsito luego que la camioneta en la que viajaba de Bogotá hacia su municipio se saliera de la vía y se volcara. El siniestro ocurrió la madrugada de hoy en el sector La Lizama, en Santander. Es de anotar que el mandatario, el día de ayer, estuvo en la capital del país en una mesa de trabajo con el Departamento Nacional de Planeación, gestionando recursos para el alcantarillado de un sector de Pailitas. En una clínica de Valledupar permanece estable Eneil Gutiérrez, conductor de un vehículo de servicio público interdepartamental, víctima de un atentado a bala ocurrido a la tarde de ayer en el barrio Villamiria, cuando se disponía a recoger a una pasajera. Por este caso fue capturada Alcimaira Hernández Castillo, quien será judicializada en las próximas horas por dicha acción criminal. En el barrio Villa Castro de Valledupar, una motocicleta fue incinerada por la comunidad la tarde de ayer. El vehículo era conducido por un sujeto que al parecer había perpetrado un hurto a un ciudadano. Esta persona se dio a la huida cuando era perseguido por la turba enardecida. Empleados de la empresa contratista de Drummond protestaron porque fueron despedidos de sus labores desde que inició la pandemia por el COVID-19 y desde entonces no les cancelan el salario. Además, algunos fueron despedidos injustamente. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. La rápida reacción de la policía tras un atentado a balas en el barrio Villa Miriam de Valledupar, donde resultó lesionado el conductor de un vehículo de servicio interdepartamental, logró la ubicación de una mujer implicada en el hecho, que sería la persona encargada de transportar al sicario que disparó en repetidas ocasiones contra la víctima cuando se disponía a recoger a una pasajera. La detenida fue identificada como Alcimaira Hernández
quien presenta anotaciones judiciales por el delito de estafa, indiciada por fuga de presos, tráfico y porte de estupefacientes y hurto, será judicializada por homicidio en grado de tentativa. Eneil Gutiérrez, residente en el departamento del Magdalena, recibió 2 disparos cuando se encontraba al interior del vehículo y rápidamente fue auxiliado por los moradores de la zona, quienes al percatarse del hecho sangriento lo trasladaron a un centro asistencial de la ciudad, donde se recupera de las lesiones. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016. En una clínica de Valledupar permanece desde la noche de este miércoles el alcalde de la Jagua de Ibirico, Ovelio Jiménez, a causa del contagio del COVID-19. El mandatario hace una semana atrás anunció que había contraído el virus. Desde entonces se aisló en su vivienda, ya que presentaba síntomas leves. Pero en las últimas horas tuvo una recaída que lo llevó a internarse en un centro de salud donde se encuentra en la UCI intermedia. Los mensajes de solidaridad de los jagüeros no se hicieron esperar y algunos a través de las redes sociales han demostrado su gesto de apoyo en este duro momento, tal y como lo demostró el senador Didier Lobo, quien pidió oración por el burgomaestre. Es de anotar que en el departamento del Cesar han sido diagnosticados Martín Zuleta, alcalde de La Paz, Edulfo Villar, alcalde de Bosconia, Leusmar Guerra, alcalde de San Martín, Óscar Osorio Ríos, alcalde de González, Celso Moreno, alcalde de Chimichagua, Danilo Duque, alcalde de Pueblo Bello y Carlos Mario Calderón, alcalde de San Diego, al igual que Mello Castro, alcalde de Valledupar. La confirmación de 20 nuevos casos de COVID-19 en el establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad de Valledupar, La Tramacúa, ha obligado a las autoridades del penal a habilitar una torre para aislar a las personas contagiadas con el fin de evitar la propagación del virus, que además es combatido con tomas de moringa y otras hierbas donadas por autoridades indígenas de la zona. Recientemente, según lo informó en su oportunidad el director del recinto, Mayor César Caraballo Quiroga, se tomaron 93 muestras para coronavirus entre los internos, de las cuales 43 fueron negativas y se esperan resultados de 30. En tal sentido, se ha establecido una cuarentena estricta en el penal y los presos permanecen día y noche en sus celdas. Además de habilitarse la Torre 9, muy cerca al puesto de mando donde operan los guardianes del INPEC, quienes están en la disposición de actuar en caso de presentarse alguna emergencia en el área, informó Ciro Pérez Escalante, delegado de la Personería de Valledupar para Asuntos Carcelarios. Agregó que la personería se encuentra vigilante en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, además del tratamiento médico y la atención que están recibiendo los reclusos, ya que por tratarse de una pandemia, se les deben garantizar los derechos a la salud. Todos están en buen estado de salud, con síntomas leves y permanecerán aislados durante 20 días aproximadamente. También anunció que el Cabildo Gobernador Cancuamo, por iniciativa, llevó al penal plantas de moringa, jengibre y otras hierbas que consideran curativas para esta enfermedad. Hay que destacar que luego de 5 meses es que se detectan casos de COVID-19 en esta cárcel, lo que indica que se venían cumpliendo las medidas de protección tal y como lo han establecido las autoridades de salud.
Estimamos que la infección fue llevada al penal por algún guardián, porque las visitas están suspendidas desde que inició la pandemia, dijo. Por otra parte, Pérez Escalante informó que se está trabajando adicionalmente en el tema de la alimentación y las encomiendas de los internos, ya que se han presentado algunos inconvenientes que han sido denunciados por los integrantes del Comité de Derechos Humanos. También se está diligenciando la autorización para renovar las visitas bajo estrictos protocolos de bioseguridad, ya que los internos tienen 7 meses sin recibir a sus familiares y eso los afecta psicológica y emocionalmente. Se espera el pronunciamiento desde la Presidencia de la República para permitir de nuevo las visitas a las cárceles del país. El COVID-19 está en la calle. No lo lleves a tu casa. No hagas ni recibas visitas. No asistas a reuniones ni las propicies. Recuerda que el riesgo siempre está presente. Evita salir y cuando sea necesario, mantén siempre la distancia de 2 metros usando tapabocas. Lávate las manos con frecuencia y recuerda, el pico de contagios por coronavirus en Valledupar y El Cesar está previsto para este mes de septiembre. Una salida en falso puede salir cara. Te puede costar la vida o la de tus seres queridos. No te confíes. El COVID-19 es una realidad. No lo lleves a casa. Gobernación del Cesar. Lo hacemos mejor. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa. Para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confa Cesar, te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confa Cesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. En entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016.
y exigimos el pago de nuestro salario. Con diferentes manifestaciones, el Cuerpo de Bomberos de Valledupar exigen el pago de 4 meses de salarios. Hoy los socorristas sellaron la entrada del área administrativa e impidieron el paso del comandante y del asistente a sus lugares de trabajo. Y es que la entidad ha pasado últimamente por adversidades. Primero, un brote de coronavirus alertó a la entidad. Varios casos de coronavirus fueron confirmados y en días anteriores falleció el maquinista Eudes Bernal tras complicaciones que padeció por el COVID-19. El cuerpo bomberil solicitó ayuda a la ciudadanía para que los abastecieran de alimentos y elementos de aseo, ya que no tienen con qué suplir sus necesidades básicas a raíz de la crisis económica por la que atraviesan. Cuando viajaba de Bogotá a Pailitas, en el sector La Lizama, jurisdicción de Santander, el alcalde Carlos Javier Toro sufrió un accidente de tránsito luego que el vehículo en que se transportaba se saliera de la vía y se volcara, al parecer por una falla mecánica. El mandatario local sufrió golpes leves en el siniestro, al igual que el conductor de la camioneta marca Hilux. Rápidamente fue auxiliado por un equipo paramédico a bordo de una ambulancia y lo trasladaron junto a su acompañante a un centro asistencial de la zona. Es de anotar que el burgomaestre de Pailitas estuvo en la capital del país en una mesa de trabajo con el Departamento Nacional de Planeación, gestionando recursos para el alcantarillado de un sector de Pailitas. Al cierre de esta edición, será dado de alta y se dirigirá a su terruño para seguir cumpliendo con los compromisos del cargo. Producto de la gestión liderada por el alcalde Mello Castro para fortalecer la educación superior en el municipio durante la pandemia, 600 estudiantes de estratos 1 y 2 se formarán de manera gratuita a raíz de la firma del convenio interadministrativo entre la Alcaldía de Valledupar y la Universidad Popular del Cesar. La iniciativa, que busca mejorar los procesos académicos, hace parte del programa Matrícula Cero que adelanta el Ministerio de Educación con las entidades territoriales para beneficiar a la población vulnerable. Sabemos que tenemos que trabajar mancomunadamente y es por eso que desde un principio nunca he dudado de hacer las inversiones que tengamos que hacer en la Universidad Popular del Cesar y más que todo en materia de educación. Es para nosotros fundamental. Es para nosotros gratificante liderar un proyecto en beneficio de los jóvenes, en beneficio de la educación, dado que tenemos el compromiso de fortalecer el tejido social de nuestro municipio y llegar con inversiones prioritarias, tal como le he dicho siempre, las inversiones prioritarias. En medio de todas estas dificultades, tenemos que coger los pocos recursos que tenemos para invertirlos en la población que más lo necesita. Y esa población y esa dirección es el fortalecimiento de la educación. Por eso, rector, nosotros no dudamos ni un segundo en hacer esta inversión. Nosotros teníamos un compromiso grande, no solamente con el sector educativo, sino que en medio de esta pandemia nos ha llevado siempre a fortalecer el tejido social. Y el tejido social es siempre pensar en la comunidad. Por su parte, el rector de la Universidad Popular del Cesar, Raúl Gutiérrez Maya, resaltó el compromiso de la administración municipal con la educación. Sobre ese presupuesto, la Universidad Popular del Cesar, aún sin haber suscrito ningún convenio, sino solo con la palabra del señor alcalde, proyectó financieramente la aplicación de los beneficios académicos a los estudiantes del municipio de Valledupar, que serían beneficiados con esos 300 millones de pesos inicialmente contemplados por el señor alcalde, y que hoy sin duda se están materializando con la suscripción del presente convenio. Pero debo resaltar, porque no puede pasar simplemente desapercibido, el hecho de que la alcaldía de Valledupar ha sido la única entidad de las que aportó recursos a la Bolsa Común de Matrícula Cero, que le apuntó a impactar a los estudiantes de reingreso de la Universidad Popular del Cesar. Luego de que el alcalde había
anunciado su aporte de 300 millones de pesos, posterior a eso aumentó esa cifra en 50 millones de pesos, logrando impactar una población que en principio no estaba pensada ni estaba dentro de los cálculos, porque terminando el semestre pasado, las personas que hoy son de reingreso no se encontraban activos ni vinculados con la Universidad Popular del Cesar. Por esa razón, hoy institucionalmente, señor alcalde, le manifiesto mi gratitud, mi complacencia y, por supuesto, que estaremos no solo administrativamente, sino como lo manifiesta nuestro estudiante, agradecidos con su administración por este aporte tan importante a esta lucha, a este programa Matrícula Cero. Procedente de Valledupar, el director del Aerocivil Juan Carlos Salazar visitó el aeropuerto Acaritama de Aguachica, sur del Cesar, con el fin de verificar los protocolos de bioseguridad para la reapertura del terminal aéreo. Estamos con un equipo de inspectores y expertos operacionales de la aeronáutica civil visitando este aeropuerto. Hemos encontrado unas instalaciones en óptimas condiciones. Estamos verificando los protocolos de bioseguridad, hablando con el operador, con la línea aérea que opera acá servicios a Aguachica, y el resultado es muy satisfactorio, de manera que desde el punto de vista de la aeronáutica civil, la seguridad operacional, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, estamos muy bien. Afortunadamente contamos con el apoyo de la Secretaría de Salud, que nos ha venido acompañando en esta visita, y todo esto nos lleva a pensar que vamos a dar el visto bueno para iniciar las operaciones acá en este aeropuerto lo antes posible. Salazar aprovechó la oportunidad para también referirse a las mejoras que tendrá este aeropuerto. El aeropuerto tiene un lo que llamamos nosotros el lado aire en óptimas condiciones, una pista en muy buenas condiciones a la cual se le han hecho una gran inversión, y se está haciendo un gran esfuerzo por parte de la aeronáutica civil para el mantenimiento de esta infraestructura. Estamos invirtiendo cerca de 1.500 millones de pesos solo en el mantenimiento de toda el área respectiva del aeropuerto. Adicionalmente, venimos adelantando una labor para complementar los estudios y diseños de este terminal para mejorar las instalaciones a futuro. Este es un proyecto que es prioridad, que es de gran importancia no solo para la región, sino para el gobierno nacional, y la aeronáutica civil viene trabajando de la mano con la gobernación para mejorar esta infraestructura. Además, hizo referencia a la visita que realizó al aeropuerto Alfonso López de Valledupar, que al igual que el de Aguachica, serán habilitados para reiniciar operaciones. Igualmente, estuvimos visitando el aeropuerto Alfonso López. Allí también las condiciones operacionales son óptimas desde el punto de vista de la seguridad operacional, desde el punto de vista del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. El día de ayer estuvimos con el señor gobernador, con el alcalde de Valledupar también, quienes nos están acompañando en este propósito, e igualmente también el resultado es muy satisfactorio, y podemos decirle a toda la comunidad del departamento del Cesar que tanto el aeropuerto de Valledupar como el aeropuerto de Aguachica serán habilitados para vuelos comerciales. Digitel, comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Calle 3, número 1266, Barrio La Florida. Comunícate con nosotros al 577-1369. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. Cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado. En Codazzi es de todos. Es muy fácil, ahorremos este preciado líquido mientras nos aseamos o limpiamos nuestro hogar. No regar las matas o terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa. Para lavar el carro, usar un balde, no la manguera.
No arrojen pañitos húmedos dentro del inodoro. Y recuerda que las basuras no se tiran en los manjoles. Estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente. Recuerda, pagar a tiempo tu servicio de agua, así contribuyes con el mejoramiento y el bienestar de nuestra empresa. En Codazzi es de todos. Solucionestico.com. Mantenimiento de impresoras, recargas de cartuchos, toner para impresoras, impresiones, laminaciones, anillados, papelería en general, reparación de computadoras, minutos y recargas a todos los operadores, cámaras de seguridad, venta, instalación, configuración y mantenimiento. Contáctanos, WhatsApp 304-367-2938, celular 301-657-2782, servicio a domicilio gratis, solucionestico.com. En Valledupar está todo limpio. Todo limpio. Servicios de limpieza garantizados. Con Todo Limpio. Limpieza para tu hogar. Servicio de lavado y planchado. Limpieza de oficinas y áreas comerciales. Organización de closets y de espacios. Limpieza profunda. Fumigación. Lavado de ventanas, paredes. Reorganización y desinfección de cocinas. Lavado de muebles. Y el mantenimiento de tu aire acondicionado. Además, somos agencia de empleadas domésticas con responsabilidad. Contáctanos. Mayores informes al WhatsApp 311-822-8260 o en nuestras redes sociales. Mantén limpio y organizado todos tus espacios. Todo limpio. Servicios de limpieza garantizados. Es para mí un orgullo presentarle a todos nuestros usuarios el programa de bioseguridad certificado por la ARL, pensando en su salud, pensando en su vida. No te contagie, utiliza el servicio de transporte especial de Comacor. Es tu empresa. Cansados de tantos hurtos, habitantes del barrio Villa Castro de Valledupar incineraron la motocicleta de un presunto delincuente que cometió atraco a un ciudadano y huyó a pie del sector la tarde del miércoles. Al sitio llegaron uniformados de la policía, quienes de inmediato procedieron a hacer las investigaciones pertinentes, esto con el fin de dar con la plena identidad del responsable del hurto. Al parecer, no es la primera vez que los habitantes de Villa Castro queman motos a los delincuentes, ya que esta zona ha sido afectada por los antisociales, quienes casi siempre son perseguidos por la comunidad, pero muy pocas veces detenidos. Con la estrategia PRAS y los rastreadores de vida, hoy la Secretaría de Salud Municipal y Departamental se tomó los sectores del boliche y la zona de tolerancia, donde confluyen también las trabajadoras sexuales. La jornada inició a las 6 de la mañana con el punto de atención médica y realización de pruebas en el Colegio El Carmelo. Aproximadamente estamos tomando 200 pruebas diarias y lo importante aquí es incentivar a la comunidad para que venga y se haga la prueba, recuperar la confianza. La meta es poder llegar a hacer la mayor cantidad, poder llegar a 500, poder llegar a 1000, pero lo importante aquí es que la comunidad pueda venir a tomarse la prueba y nosotros poder tomar decisiones que nos den una estrategia real para poder reducir la curva de contagio en toda la ciudad. Todo el mundo, todo el que quiera se la puede venir a hacer. Aquí están las EPS, aquí está la Secretaría de Salud Municipal, Departamental. Y esa es la estrategia para salir a rastrear, salir a hacer el control epidemiológico y que toda una comunidad sepa que entre más rápido detectemos que hay un posible contagiado, una persona que tenga COVID, nosotros más rápido podemos darle unas decisiones de hacerle ese cerco y poder darle una respuesta a tiempo a cualquier enfermo. Invito a todo Valledupar a que le abra la puerta a los rastreadores de vida.
Una sola prueba salva vidas. Por eso, motívate, que es el momento de poder reducir la curva de contagio y ganarle la batalla al COVID-19. Empleados de la empresa contratista de Drummond protestaron porque fueron despedidos de sus labores desde que inició la pandemia por el COVID-19 y desde entonces no les cancelan el salario. Además, algunos fueron despedidos injustamente. Buenos días, mi nombre es Jenny Hernández, soy trabajadora de la multinacional Compact Group, que opera en las instalaciones de Drummond. Compact Group, la transportadora de carbón de Colombia, más grande de Colombia. Nos encontramos manifestando nuestras inquietudes y nuestra conformidad por la empresa Compact Group. Hace más de 5 meses nos ha dejado sin salario, nos sacó por el motivo de la pandemia y hasta el día de hoy no ha sido posible llegar a un acuerdo con esa empresa. La empresa ha violado nuestros derechos y sigue trabajando normalmente el 100%, porque Drummond también se encuentra trabajando el 100%, no nos llama a trabajar, para tener en cuenta también que somos trabajadores enfermos, todos los que nos encontramos aquí con diferentes patologías. Hemos decidido tomarnos la vía del tren, de la línea férrea, para llamar la atención de cualquier medio de comunicación, del presidente de la República, de cualquier mandatario que pueda tomar cartas en el asunto, teniendo en cuenta que la mayoría somos madres cabezas de hogar. A través de un comunicado, la empresa FSCR Ingeniería SAS, contratista de Telefónica, Movistar, ha confirmado su voluntad por soterrar sus redes secas para el proyecto que busca renovar el centro histórico. El mandatario de los vallenatos ha sido reiterativo en que el centro histórico de la ciudad debe ser renovado en su totalidad, incluyendo las redes de las empresas de servicios a las que ha hecho el llamado y ha exigido el compromiso y hoy están cumpliendo. La empresa de telefonía se encuentra realizando actividades que le permiten adelantar el proceso para que su intervención de soterramiento sea oportuna y vaya acorde con el cronograma de ejecución de las obras. En la comunicación, la empresa prestadora de servicio manifestó que con el fin de alinearnos con el proyecto de soterización de las redes de telecomunicaciones en el Centro Histórico de Valledupar, se hizo un recorrido de reconocimiento por el área intervenida para hacer los ajustes necesarios para rediseñar la red de Movistar. Nos disponemos a ejecutar las obras planteadas para lograr el objetivo trazado. Por su parte, la secretaria de Obras Públicas, María Raiza Fuentes, ha manifestado que esto es resultado de la gestión que desde la administración municipal hemos adelantado por directrices del alcalde Mello Castro. Seguimos insistiendo para que las empresas que faltan se comprometan a hacer su parte en beneficio de esta obra que será de gran impacto para el municipio de Valledupar. Cabe resaltar que las obras que se adelantan en el centro histórico representan un avance del 87% de ejecución y se contempla la apertura de algunas vías como la carrera 7 para tráfico vehicular. De igual forma, continúan los trabajos para la habilitación de las intersecciones en la carrera 9 y 11, en la que se culminó la pavimentación de la carrera 4 hasta la 12. El COVID-19 está en la calle. No lo lleves a tu casa. No hagas ni recibas visitas. No asistas a reuniones, ni las propicies. Recuerda que el riesgo siempre está presente. Evita salir y cuando sea necesario, mantén siempre la distancia de 2 metros usando tapabocas. Lávate las manos con frecuencia y recuerda, el pico de contagios por coronavirus en Valledupar y el Cesar está previsto para este mes de septiembre. Una salida en falso puede salir cara. Te puede costar la vida o la de tus seres queridos. No te confíes. El COVID-19 es una realidad. No lo lleves a casa. Gobernación del Cesar. Lo hacemos mejor. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales.
disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales. Instagram y Facebook. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa. Para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confacesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confacesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. En entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016. Se reglamentan los estándares de calidad. A sanción presidencial pasó el proyecto de ley que reforma el sistema general de regalías, con el que los departamentos y municipios recibirán más de 15.7 billones de pesos. Un sistema general de regalías más ágil, menos burocrático, en el que los entes territoriales tuvieran más autonomía. Sí, la anhelada petición de descentralización se hace realidad para los territorios, pues tendrán autonomía en la destinación de los recursos, decisión que es celebrada por senadores de la República. Es un paso muy importante en el fortalecimiento de las regiones. En un contexto de pospandemia, será fundamental la inversión pública, se constituye uno de los principales motores para la reactivación económica del país. Renacer económico, que según el gobierno nacional, será logrado por el aumento de la asignación de regalías a las regiones productoras, el medio ambiente, la calidad educativa y la innovación. Cumpliendo una promesa del presidente de la República, que era corregir, reformar el sistema general de regalías. Este proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República y radicado por el Departamento Nacional de Planeación incluye a más de 1,000 municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas, beneficiándolos con un incremento de asignación que pasará del 10.7 al 15% del total de las regalías. Tras la crisis humanitaria que está viviendo el mundo por el COVID-19 en Colombia, los profesionales de salud cuestionan al gobierno nacional porque no se ha cumplido la ley 1917 que iba a mejorar sus condiciones salariales. En Twitter, los médicos residentes se han vuelto tendencia con el numeral pago ley residentes ya, como lo menciona la representante a la Cámara, Ángela María Robledo. Abro comillas.
Presidente, arroba Iván Duque, cúmplale a los residentes, hashtag pago ley de residentes ya. Han defendido nuestra vida, es su deber cumplir la ley a cabalidad. Cierro comillas. Él es Juan José Medrano, hace parte de los 5.200 médicos residentes de Colombia, es decir, médicos que están a punto de especializarse, a los que el gobierno nacional les prometió mejores condiciones salariales para esta época de pandemia. Hay médicos que llevan 5 meses trabajando sin recibir sueldo. Promesas que quedaron solo en eso. Por su parte, Luis Carlos Leal, concejal de Bogotá y médico cirujano, asegura que el gobierno les está violando la llamada Ley de Residentes que fue aprobada en el 2018. Exigimos no solo al Ministerio de Salud, sino además al Ministerio de Educación, que no ha hecho absolutamente nada desde la promulgación de la ley, que también ponga de su parte. El reconocimiento salarial que fue aprobado por el Congreso sería de aproximadamente 2.633.000 pesos al mes. Quiero hacer un llamado a que todos nos unamos y empecemos a trabajar en una sola voz. Pero yo sé que si nosotros de forma articulada podemos llegar a ejercer presión social. Por eso el doctor Juan José y todos sus colegas residentes exigen que su trabajo sea remunerado y salga de cuidados intensivos. Miles de profesionales en todo el país alegan que llevan meses trabajando sin descanso y exponiéndose al COVID-19 y creen que ya es hora que el gobierno nacional les cumpla.